dilema de Estela. Hola y bienvenidos a Salvática. Parece que César y Beto están en problemas. Parece que han hecho algo de lo cual no están muy orgullosos. Pero lo que hicieron no es tan importante. Al menos no es tan importante como lo que están haciendo ahora. Querido señor, sé que lo que hice estuvo mal. Ayúdame a no hacerlo de nuevo. Señor, yo también lo siento. No estaba pensando y sé que estuvo mal. Perdóname, por favor. Señor, gracias por la humildad de César y Beto en admitir su error. Te agradezco por perdonarlos y te pido que les des fuerzas para ser más sabios y hacer tu voluntad en el futuro. Amén. 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 Lo siento, Papá Chaco. ¿Qué pasa, César? Bueno, sé que fui perdonado, pero aún me siento mal. ¿Sí? Bueno, es una de las consecuencias del pecado. A veces uno se siente culpable por mucho tiempo después de que Dios ya lo ha perdonado. Eso es. Supongo que sé que fui perdonado, pero... ¿Pero? Pero aún me siento pésimo. Yo también me siento mal, pero es por el algodón de azúcar que me comí. Quédate tranquilo, César. La Biblia nos dice que cuando le pedimos perdón a Dios, Él nos lo da. ¿Aún cuando no lo sintamos? Totalmente. ¿No crees que las promesas de Dios son más grandes que lo que sientes? Nunca había pensado en eso, pero hay algo que sigue estando mal. Como... Como que no puede ser tan fácil. Me temo que no pueden hacer mucho, excepto... ¿Excepto qué cosa? Bueno, no sé si querrán escucharlo. Es algo muy duro. No importa. Y es algo peligroso. Mucho mejor. A ver, cuéntenos, ¿qué tan peligroso es? Y se los advierto, los resultados no están garantizados. No me importa, valdrá la pena, ¿verdad, Beto? ¿Por qué me preguntas a mí? Yo no me siento pésimo, estoy perdonado. Bien dicho, Beto, pero no recomiendo que César lo haga solo. ¿Qué tenemos que hacer? Se llama El Sendero. ¿El Sendero? ¿El Sendero? Así es. Es un viaje difícil y arriesgado, lleno de peligros, pero... César puede encontrar la respuesta que busca. Fantástico. ¿Por dónde empezamos? Veámonos aquí mañana a las 6:00 a.m. Traigan botas pesadas y una mochila con comida y agua para el día. Y les advierto, no todos completan este viaje. Toma tu cambio, Estela. Gracias, señor Chávez. ¿Haces los encargos de tu papá? Sí. Mamá está de viaje por algunos días, así que él cocinará hoy. Hasta luego, señor Chávez. Hasta luego, Estela. ¡Oye! ¡Detente! ¡Detente! ¡Fuera de mi camino, mocosa! ¡Mi cabeza! Oye, ¿tú me tropezaste? ¡Cierra tu bocota! ¿No has visto nada, entendido? Yo... Si me encuentran, te encontraré. ¿Podrás recordar eso? Buena chica. ¡Oh, mi cabeza! ¿A dónde se fue? Señor Chávez, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Me robaron! Y luego algo me golpeó en la cabeza y luego yo estaba en el piso. El ladrón se fue con todo el dinero. ¿Algún testigo? Yo no vi nada. Cuando salí, Estela era la única que estaba por aquí. ¿Qué dices, Estela? ¿Viste a alguien salir de la tienda? Creo que escuché a alguien correr, pero no vi nada. No le mentiré, señor Chávez. Con lo que tenemos, será muy difícil atrapar a este tipo. ¿Quién sabe? Quizás lo encontraremos. Veamos, me llevo el yo-yo, las burbujas o ambas cosas. ¿Qué haces aquí? Se supone que nos veremos con Papá Chaco. Trato de estar preparado. Brújula, navaja de campamento, cerillos, pinzas, cómics... ¿Tu lagartija de la suerte? ¡Oye! ¡Él es el Capitán Hernández! Solo será un día. Papá Chaco dijo que lleváramos comida y agua. Nunca se puede estar demasiado preparado.
Me falta espacio, así que tengo que escoger entre el set de mordedura de serpiente tropical, el Capitán Hernández y su primo Alonso Hernández. Buenos días, Papá Chaco. Buen día. ¿Listos para el viaje? Por supuesto. ¿A dónde vamos? ¿Conocen los bosques de cresta roja al borde del pueblo? ¿Sí? Sí. En el borde de esos bosques hay un camino. Una vez que lleguen ahí, sigan este mapa. El mapa dice que debemos encontrar algo llamado CBT. Esa es la cueva del viejo Tejón. Su cueva está al final del camino cerca del lago. Él los está esperando. Tengan cuidado. No es un viaje fácil. Será mejor que comencemos ahora. ¡Ah, qué día! ¡Papá, estoy en casa! ¿Papá? ¿Hay alguien aquí? ¿Tú? ¡Te dije que cerraras la bocota! ¡No dije nada! ¡Lo juro! Todo era muy sencillo, Estela. Ahora estás en muy graves problemas. ¡De verdad! ¡No dije! ¡Papá! Tus padres no pueden ayudarte ahora. Te dije que habría consecuencias. ¿Por qué no escuchaste? ¡No! ¡Por favor! ¡Espera! ¡No! ¡Papá! ¡No! ¿Estás bien, cariño? ¡Papá! Debiste tener una gran pesadilla. Está bien, querida. Fue solo un sueño. Eso creo. Papá, alguna vez has querido hacer lo correcto, pero... ¿Pero? Pero a la vez, quizás es mejor no hacerlo. ¿Mejor hacerlo incorrecto? Será mejor que me lo expliques. Es decir, ¿qué pasa si cuando haces lo correcto puedes hacer que algo malo pase? Es una pregunta difícil. Debemos ser sabios al decidir esas cosas, Estela. ¿Qué quieres decir? Digamos que viste a alguien más grande que tú hacer algo malo. Quizás sería mejor llamar a la policía, en lugar de tratar de solucionarlo por ti misma. Hay muchas maneras de intentar hacer lo correcto, sin embargo, eso no significa que todas sean ideas sabias. Está bien. Igual tenemos que hacer lo que se pueda, Estela. Dios nunca dijo que podíamos evitar hacer lo correcto solo porque era arriesgado o inconveniente. Entiendo. Gracias, papá. Bien, cariño. Estoy aquí si necesitas hablar. No quiero que tengas más pesadillas. Gracias, papá. Se ve como el lugar correcto. Ah, ¡claro que lo es! ¿Qué pasa? ¿Te asustan las caminatas? Las caminatas se hacen en los parques, César. Las caminatas se hacen en pequeños caminos de montañas con caminos de bicicletas y carritos de helado con globos con forma de cachorros. Es solo un poco de bosque. ¿Llamas a esto un bosque? ¡Esto es salvaje! Quizás está lleno de pumas salvajes o de bandidos y... ¡Y el hombre del pantano! ¡Él vive en bosques como este y... ¡Puede oler el miedo! ¿El hombre del pantano vive en un bosque? Pasea por aquí. A veces se siente solo en el pantano. Creo que has estado leyendo muchos cómics. Todo lo que hay que hacer es fijarse en el camino y... ¿Me decías? Quizás deberíamos avanzar. Sí, buena idea. No sabía que los mosquitos pudieran ser tan grandes. ¡Ay! ¿Dónde estamos, César? Estamos cerca. El mapa dice que la cueva no está tan lejos. ¿Y cuándo llegaremos? Conoceré el secreto del perdón, espero. Pero... ¿el ser perdonado no es algo que eres o no eres? ¿Qué quieres decir? Es decir... ¡ay! ¿De verdad hay una diferencia en sentirse perdonado o no si Dios dice que lo eres? ¡Ay! Es mucho más que eso. ¿Cómo qué? ¿Picaduras de mosquito? Es decir, las cosas no pueden ser tan simples. Bueno, yo comienzo a reconsiderarlo. Y la piedrita en mi bota no me hace sentir más perdonado. Papá Chaco dijo que esto funcionaría, ¿no?
Dijo que quizás... ¡Ay! Todo este asunto me huele muy raro. Es como si estuviera... ¡Ah! Papá, tengo algo que decirte. Bueno, esa es una gran historia. Les mentí al oficial Girón y al señor Chávez. Les dije que no había visto nada. Estabas asustada, cariño. Cualquiera lo hubiese estado. Pero yo no debí haberlo estado. Quizás el tipo ya se fue del pueblo. No sé si él piensa que no le has dicho a nadie, pero ahora que me lo has dicho, tienes que decírselo al oficial Girón. Eso lo que... ¿Sigues asustada? Sí, pero tengo que hacerlo. Eso es obediencia. Asustada o no, hacer lo que Dios quiere, no solo lo que nos beneficia directamente. Gracias, papá. Todo estará bien, cariño. Iré contigo a la estación de policía. ¿Eso te haría sentir mejor? Lo supuse. Niños, ¿qué es eso que creen ustedes que puedo enseñarles? ¿Cómo sentirnos perdonados? Él es el que lo quiere. Solo vine para que los mosquitos no pasaran tanta hambre. Interesante. ¿Por qué no te sientes perdonado? Bueno, no lo sé. Quiero asegurarme de que lo estoy haciendo bien, supongo. ¿Quieres asegurarte de que no te falte algo por hacer? ¿Asegurarte de hacer todo lo que puedas? Exacto. Supongo. Bueno, sí. Tienes razón. Creo que puedo ayudarte a encontrar lo que buscas. Ven conmigo. ¿Qué es esto? ¿Nunca habían visto un pantano? Sí, pero este huele a... ¡Ay! ¿Qué tenemos que hacer aquí? Todos estos troncos deben ser sacados del agua y ser colocados en la pila que está cerca de mi casa. ¿Pueden hacer eso? Eso creo. Yo me sentaré aquí y... Se necesitan dos para mover un tronco. Cuidado en el agua. Hay sanguijuelas en esta época del año. Y atentos con las serpientes de agua. Sí, señor. Bien. Estaré en la casa. ¿Sanguijuelas? ¿Serpientes? ¿Cómo se supone que esto te ayudará? Mira, vamos a hacerlo. Estoy seguro de que lo descubriremos. Serpiente de agua y... ¡sanguijuelas! Gracias por ir conmigo. No fue tan malo como pensé. Siempre que quieras, cariño. Estaré trabajando allá afuera. Relájate un poco, ¿sí? Está bien, papá. ¡Te lo dije! ¡Papá, ayúdame! ¡Te dije bien claro que te callaras! ¿Sabes lo que me han hecho? ¡No, por favor! ¡Papá! ¡Ayuda! ¡Tú, no toques a mi hija! ¡Tú no entiendes! Entiendo bastante. Si no sales de aquí ahora mismo, yo... ¡Suéltalo, Marco! Oficial Girón, ¿usted conoce a ese criminal? Deme un momento y le explicaré. ¿Ya te sientes perdonado? No lo sé, pero creo que estoy sintiendo algo. ¿Sí? ¿Qué cosa? Bueno, es difícil de describir. Es algo intenso, profundo. ¿Sí? Es algo muy profundo, ¿sabes? Como si lo sintieras. Estás hablando tonterías. Debe ser el calor. Vamos, sabes a lo que me refiero. Espera un segundo y trata de sentirlo también. ¿Sentir qué? El perdón, la paz. Siente cómo hacer todo esto te ha ayudado. Está bien, lo intentaré. Me siento perdonado, me siento bien. Es la cosa más estúpida que he hecho. ¿Y bien? Qué interesante. Sí, ¿qué es? Es algo como... una cosquilla. También sentí eso. Vamos, sigue.
Sí, un cosquilleo. Qué bueno. Sí, exacto. Lo estás sintiendo. Como una picazón. ¿Picazón? Sí, como en mi pierna. ¿Eso es normal? Lo siento, César, pero debo dejarme llevar por el pánico ahora. Entendido. ¡Sanguijuelas! ¡Sanguijuelas! Lo habíamos atrapado y luego se escapó. No fue difícil averiguar a dónde iría. Supongo que volverá a la cárcel por robar la tienda. Irá por haber amenazado a Estela, pero no por haber robado la tienda. ¡Eso es una locura! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él no lo hizo. ¡Pero lo vi escapar! ¡Él me dijo que me quedara callada! Sí, lo viste, pero el verdadero ladrón salió por la puerta de atrás. Coyote vio al ladrón y luego huyó. ¿Por qué? Porque no quería involucrarme. ¿Crees que arriesgaría el pescuezo por ti? Cuando lo capturamos, supo que debía declarar o iría a la cárcel. Si hubieras ido a la policía en ese momento, nada de esto habría pasado. Bueno, yo no soy tú. No me arriesgaría por nadie, niñita. Tú lo hiciste y casi te costó caro. Y ahora irás a una celda de la prisión. Creo que ya han visto suficiente. Disculpe las molestias, Marco. Está bien, cariño. Ya se acabó. No puedo mirar. Casi listo. Seguro que se les acercaron cuando estaban quietos en el agua. ¿Ya se fueron? Sí, la próxima vez que necesiten un retiro, háganlo en la tierra. No quiero ser irrespetuoso, señor, pero no estoy seguro de que esto me esté ayudando. ¿Por qué? Hemos estado aquí trabajando arduo toda la tarde, pero... ¿No te sientes diferente? Bueno, no. ¡Ja! ¡Lo sabía! ¿Y bien? ¿Y bien qué? Bien, eso es perfecto. No lo entiendo. ¿Qué estábamos haciendo aquí? Necesitaba hacer algunas cosas. Papá Chaco me dijo que ustedes querían mantenerse ocupados y sudando. No quería sudar, ni ser devorado por sanguijuelas. Él quiere sentirse perdonado, señor. ¿Puede simplemente decirle cómo ahora, por favor? ¡Claro! Arrodíllense, chicos. Querido señor, sabemos que hemos hecho algo malo y te pedimos perdón y tu ayuda para cambiar. En el nombre de Jesús, amén. 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 ¡Listo! Muy bien. ¿Eso es todo? ¿Eso es lo que papá Chaco hizo? Eso es porque de verdad es así de simple, César. ¿No fue eso más fácil que cargar troncos o que hacer comida para sanguijuelas? Pero si eso era lo que iba a hacer, ¿cuál era el sentido? César, escucha con cuidado. ¿Quieres saber un verdadero secreto? Sí. César, te diré que tus sentimientos no son lo más importante del mundo. No lo entiendo. Lo que le importa a Dios es que confíes en Él y le obedezcas. No si sientes ciertas cosas todo el tiempo o si te sientes perdonado siempre. La gente pasa toda su vida trabajando arduamente, tratando de sentir el perdón, César. Pero al final... Al final, te sientes igual. La gente cree que los sentimientos significan todo tipo de cosas que no son verdaderas. Pero cuando le pedimos perdón a Dios, está listo. Eso es todo. Firmado, sellado y entregado. Así es. Gracias por la ayuda, Tejón. Fue un placer. Papá Chaco, ¿qué haces? ¿Tú lo sabías? Por supuesto. Tejón tiene razón. La gente pasa por mucho sufrimiento innecesario tratando de sentirse perdonados. Pensé que ustedes podrían lograrlo con un solo intento. Sí, bueno, misión cumplida. Bien, ¿aún tenemos que hacer cosas para arreglar nuestros pecados? César, parte del bien que Dios quiere que hagamos es corregir nuestras cosas malas y no hacerlas de nuevo. Las cosas que hacemos tienen un lugar importante en la vida de un cristiano, pero no se trata de ser salvado o perdonado. Lo importante es que confiemos en Dios. Y cuando de verdad lo hacemos el bien.
porque sabemos que debemos hacerlo, no porque creamos que nos ayudará. Creo que ya lo entiendo. ¿Te sientes mejor entonces? Eso no importa. Lo que Dios quiere es más importante que mis sentimientos. Totalmente. Entonces sí me siento mejor. Gracias a Dios por eso. Vamos a casa, amigos.